Hola, buenos días. Um, muchas gracias, Darío. Eh, bueno, somos dos, Daríos, es difícil encontrar. Cuando yo nací era difícil que hubiera gente que se llamara así, ahora empieza a ver cada vez más. ¿no? Eh, bueno, como comentaba Darío, eh, pertenezco, soy el CEO de Three Doubles Producciones eh, y como comentaba también Alfonso, es una industria que cada vez está más presente en las Islas Canarias y especialmente en Tenerife que genera mucho empleo y, además, empleo estable. Ahora os comentaré un poquito cómo, cómo va todo para que veáis que realmente el, el empleo que se genera es, es interesante. Os cuento un poquito más de mi perfil. Yo vengo de, de la industria de IT, no empecé en audiovisual directamente, sino que, bueno, con 12 años empecé a programar. A partir de ahí, eh, en diferentes lenguajes, tanto ensamblador eh, como basic, Delphi, yo creo que ahora ya hay poco de eso. Eh, y bueno, pues eh, se da la circunstancia de que al principio, como el Internet era algo que, era, como algo que no existía o no se sabía mucho sobre ello, eh, creé un club, que era el Club Delphi, sobre programación, con foros, donde pues, la gente podía dejar su código y enseñar a otros, etc. Y con 18 años vendí, ese, vendí esa página web, con el foro todo incluido, porque tuve que empezar a trabajar para pararme la universidad. El problema era que yo era programador, no era empresario con lo cual la vendí por cero <laughs> y no fue mi primera experiencia como empresario en la cual pues ya empecé mal no ya se empezó a torcer todo en ese sentido a partir de ahí eh, empecé a trabajar en, en empresas grandes como Oracle, Capgemini, etcétera, etcétera alrededor de, de Europa y de repente en 2003 pues uh, vi el teaser de Los Increíbles y dije pues yo quiero hacer una película de estas y empecé a cambiar el chip de, de IT Pasé a audiovisual de animación, hice un máster de animación y, y bueno, poquito a poco creé en mi primera empresa, Lince Studios. Tuvimos que cerrar porque los clientes no pagaban, con lo cual era difícil mantener una empresa en la que el cliente no te paga. Monté una empresa en Inglaterra porque estuve trabajando allí bastantes años, que daba soporte a la Universidad de, de Medicina de Florida. Todo en desarrollo, no en audiovisual. Y todavía sigue la empresa funcionando con una única persona en estos momentos porque bueno, pues, al final con Three Doubles, cuando monté Three Doubles hace seis años aquí en Tenerife, eso me ocupaba todo el tiempo y era, era muy difícil compaginarlo. ¿no? Ah, por circunstancias de la vida, esta persona que trabajaba conmigo en, en la empresa de Inglaterra era ucraniano y bueno pues a causa de, del tema de la guerra lo que decidimos fue que directamente le pasaba el cliente a él él como freelance facturaba directamente y por lo menos le llegaba un poco más de, de dinero y tenía todo el contacto directo con el cliente pues para poder hacer más cosas en caso de que fuera necesario. Vale. Pero bueno, llegados a este punto, en Three Doubles, eh, nosotros, eh, si vemos un poquito toda la, toda la historia de, de Tenerife, en este caso, en cuanto a animación, prácticamente somos la única empresa que se creó desde cero. Todas las demás son o empresas que tenían ya... Presencia en Alemania, en Francia, en Italia, en Barcelona, y que crearon aquí una filial. Nosotros empezamos desde cero y como tal, pues tuvimos que, que plantearnos cómo íbamos a empezar a, a realizarla. Y aquí entra un juego un poquito to, todas las cuestiones importantes en cuanto a toda la, trans, la transformación digital que ha surgido, que ha sufrido la compañía. Por este lado, um, la idea que tenemos siempre es un poco la idea que tiene hecho los simeones si fuera empresario, es paso a paso. Y eso es lo que hicimos en, en esta compañía en este caso. ¿vale? Uh, esto básicamente es lo que vamos a ver. Fundamentalmente, una de las cuestiones importantes es el segundo año que estábamos en, en Tenerife. Eh, para, para que una empresa pueda producir películas o pueda producir series, necesita crear una IE y que haya un inversor privado que, que ponga un poco de dinero para, para poder realizarlo. Nosotros invitamos a un inversor privado. Para que viniera a nuestra compañía, que fuera la persona que invertía en la producción que estamos realizando. Y nos encontramos con, con uno de los primeros, uh, no problemas, pero sí cuestiones que son importantes y que mucha gente desconoce. Y es que cuando le enseñamos la compañía, la sensación que tenía era que nosotros éramos cinco frikis que nos habíamos juntado en un piso y que bueno, pues nosotros hacíamos películas porque el ordenador prácticamente hace todo. Esa no es la realidad. En ese momento éramos 60 personas. No podíamos hacer una película completa, sino que hacíamos una parte de la película. Pero bueno, nada que ver con la realidad de cinco frikis que el ordenador prácticamente realiza, realiza todas las funciones. Dentro de lo que es una película o una serie, tenemos tres fases importantes: la preproducción, producción y postproducción. Aquí os estoy mostrando lo que es la parte de producción, que es la que generalmente trabajamos mucho más en, en nuestra compañía. También hacemos preproducción, pero por ejemplo, no hacemos postproducción. Fijaros, Solo con, la, solo con la producción, la cantidad de trabajo y perfiles que se necesitan especialistas en cada uno de ellos. De acuerdo. Si os fijáis un poco, cada una de esas cajitas blancas donde aparece modelado, texturas, grooming, animación, layout, es un especialista diferente, es un departamento diferente. Y dentro de ese departamento se pueden realizar muy diferentes tareas. Eso quiere decir que al final los perfiles que nosotros manejamos dentro de la compañía, pues pueden ser entre 15 y 20 diferentes tipos de perfiles. Y cada persona le gusta más realizar una labor o realizar otra. Uh, un poco para que veáis el nivel de profesionalización que, que lleva a tener. Cuando llegamos a la isla de Tenerife, realmente no había formación en animación, o había muy poquita a través de, del cabildo y creo que del PCCT. Había una formación que era NIMATE, que eran dos o tres meses de formación, pero que en realidad no, no llegaba a formar a los profesionales que nosotros necesitábamos. A continuación, acogíamos a esas personas que habían estado en formación, seguíamos formándolos. Y es que es cierto que ahora podemos asegurar que hay aproximadamente el 40% de nuestra compañía es gente de la isla, es gente de Tenerife, aunque seguimos teniendo gente, especialmente los supervisores, los leads, que es gente que viene de fuera, o bien de la península, o bien de Europa, o incluso de, de México y Brasil y que son los que realmente terminan de formar a las personas. Pero sí que es verdad que ahora ya tenemos eh, animadores, tenemos gente de layout, que tienen ya seis años de experiencia, son seniors, son gente muy profesional, y eso es algo que se está produciendo en la isla, y que poco a poco va aumentando ese número y va mejorando en ese sentido. Como comentaba, tenemos todo, todo esos, todos esos perfiles, hay que tener en cuenta varias cosas, ya en cuestión de tecnología. Um, cada uno de esos departamentos usa diferentes software, aunque hay software que puede realizar todo, todas estas labores, layout, animación, lighting, compositing, etcétera, como puede ser Maya, Blender, etcétera, etcétera. En realidad es como los patos: un pato nada, un pato vuela y un pato anda. No es que haga bien todas las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando, cuando se, se crea una compañía o se va a establecer un, lo que sería el pipeline de la compañía, que es cómo va a funcionar esa compañía, se establece qué departamentos son los que vamos a utilizar y qué software se va a utilizar en cada departamento y en base a eso se tiene que establecer toda la definición de lo que sería el pipeline como comentaba antes nosotros íbamos a ir paso a paso porque es una compañía nueva que no tiene ningún otro tipo de soporte ni financiero ni en estructura ¿Qué es lo que hicimos definimos únicamente tres departamentos y vamos a empezar con tres departamentos rigging layout y animación los tres departamentos con el mismo software, con Maya y con un gestor que iba a ser Tactic, un gestor open source que no nos costaba dinero y que por tanto era más sencillo para nosotros en esos momentos. A partir de ahí, ¿cómo funcionamos? Tenemos esos tres departamentos, desarrollamos el pipeline necesario para que esos tres departamentos funcionen correctamente y una vez que tenemos eso bien estructurado, añadimos un nuevo departamento posteriormente y así vamos incrementando los departamentos hasta el año pasado que conseguimos tener todos es decir hemos tardado cinco años en tener una empresa que puede cubrir todos los departamentos de una producción audiovisual de acuerdo um, con esto que tomamos decisiones bueno pues en, por ejemplo si en en layout animación rigging modelado utilizamos Maya en, en efectos utilizamos Houdini, en compositing utilizamos Nuke, es decir empezamos a incorporar diferentes software. En lookdev utilizamos Substance y así en, en grooming que es toda la parte del pelo de los personajes utilizamos Yeti. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? Todo el desarrollo del pipeline que inicialmente al ser el mismo software lo único entre comillas que teníamos que hacer era Establecer la nomenclatura de los ficheros, establecer la de los directorios, para que cada vez que un artista estuviera trabajando, no se tuviera que preocupar de cómo se tenía que llamar ese fichero, en qué directorio tenía que guardar la información, etc. Es decir, lo que siempre intentamos con el pipeline es que el artista se preocupe de la parte del arte y que se olvide de toda la parte de tecnología que hay detrás. ¿De acuerdo? Y en eso es en lo que trabajamos inicialmente. Repito, cuando ya teníamos ese pipeline para esos tres departamentos, añadimos el siguiente departamento y por tanto tuvimos que añadir un nuevo software. A partir de ahí, en el momento en el que ya utilizas un nuevo software, tienes que empezar a hacer toda la integración entre uno y otro software mediante una API, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando un artista trabaja con un determinado software y guarda esa información, ese fichero, en un determinado directorio, el siguiente artista que recoge esa información está en un determinado formato. Pueda recogerlo y pueda trabajar con él sin ningún problema en ese otro software en el cual no se ha desarrollado esa labor. Bien. Pues todo esto se realiza mediante desarrolladores y programadores, fundamentalmente en Python, también en algunos casos en Mail, pero fundamentalmente en Python. Y lo que hacen es a través de las APIs se van comunicando con los diferentes software, se establecen qué condiciones y a partir de ahí todo empieza a fluir de una manera más simple. Cuestiones importantes. En cada uno de estos departamentos, lo que hacemos es marcar cuál es la información de entrada, es decir, para que yo pueda modelar, qué es lo que necesito del departamento anterior. Pues necesito unos conceptos, donde me venga un turnaround, donde me vengan las expresiones faciales, etcétera, etcétera. Y qué es lo que va a determinar o qué es lo que va a necesitar el siguiente departamento, pues los ficheros de salida de modelado, que en este caso, pues será un archivo de malla, un turnaround para comprobar. Cómo están las geometrías, si no hay intersecciones, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso lo tenemos que ir definiendo con el pipeline. Definimos entradas, definimos salidas y toda la parte interna de nomenclatura de ficheros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto conseguimos que toda la comunicación fluya de una manera más o menos ágil. Aparte de esto, que es toda la comunicación entre las diferentes aplicaciones o entre los diferentes eh, departamentos, alguno de vosotros puede pensar que en realidad bueno, no es tan complicado porque si yo en modelado necesito lo del departamento anterior de concept, rigging necesita lo del departamento anterior de modelado, pues al final siempre una relación uno a uno. La realidad es que no es cierto. Por ejemplo, en lighting necesitamos la información que viene del departamento de animación, necesitamos la información que viene del departamento de concept con lo que es el color script y el color key, necesitamos la información que viene del departamento de efectos. Necesitamos la información que viene del departamento de LookDev y con toda esa información podemos obtener los ficheros de salida. ¿Vale? Es decir que, aunque en la mayoría de los casos es una, es una relación uno a uno, en general, o hay algunos departamentos que sí necesitan información de múltiples departamentos. Si no hemos llevado toda esa información a través de la cadena de una manera correcta, lo que tenemos en Lightning es un auténtico desastre que te obliga a rehacer muchas cosas en los departamentos previos. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, el Lighting, que es lo que tenemos, es una parte, digamos, una de las más complicadas sobre las que aplicamos una tecnología mayor, en este caso, de Lighting lo que obtenemos son una serie de ficheros de salida que son imágenes. Y qué es lo que hay, imaginemos, en una película nosotros tenemos 24 frames por segundo, es decir, 24 imágenes por segundo, en una serie tenemos 25, hay una diferencia simplemente. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues por cada uno de esos frames podemos tener entre 6 y 20 capas, 6 o 20 imágenes diferentes, que puede ser las sombras en una capa, los personajes en otra, o a lo mejor algunos personajes en una y otros personajes en otra, el set en otra, props en otra, efectos en otra, etcétera, etcétera. Es decir, se hace una descomposición de la imagen, frame a frame, y eso se manda a renderizar. Eso es lo que se renderiza. ¿De acuerdo? Para renderizar, um, es un proceso en el que se necesita mucha computación. Necesitas, pues, depende un poco de la película, la calidad que se quiera tener. Pues necesita entre 200 máquinas, un millón de máquinas. Depende de todo esto. ¿vale? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, empresas como Pixar tienen Amazon, tienen auténticos locales o almacenes de Amazon con máquinas renderizando constantemente. En nuestro caso, nosotros generalmente utilizamos unas 250 máquinas para renderizar una película de un presupuesto normal en España, no de un presupuesto, ya digo, de, de Europa, etc. Pero presupuestos de España con Inspector San fueron 250 máquinas durante 10 meses trabajando 24 horas al día para poder renderizar una película. Y, y a partir de ahí, una vez que ya tenemos esas imágenes, el siguiente departamento, que es el de compositing, lo que hace es... Eh, que realmente um, une todas esas imágenes y ya obtenemos lo que sería la, máquina final, la, la imagen final. Perdón. Aquí os estoy mostrando un vídeo sin, sin, sin audio, de lo, un poquito cómo sería el proceso a nivel gráfico, para que entendáis que realizar una película de animación no es tan sencillo, una serie de animación no es tan simple, pero bueno, requiere una serie de especializaciones, una serie de trabajos y ya digo, a nivel tecnológico lo importante es que tenemos unas, unas entradas, tenemos unas salidas. Y lo importante en este caso es que todo esté bien comunicado, todo bien establecido, ¿de acuerdo? Una de las primeras eh, producciones, o la primera producción en la que, en la que nosotros trabajamos, como digo, eh, en general no, normalmente no sueles hacer una película entera, sino que varias empresas se encargan de hacer la película y cada una va haciendo los departamentos en los que generalmente es más fuerte. Pues, justo la primera, la primera película en la, que, en la que trabajamos, nosotros hicimos rigging, layout y animación, y la otra empresa se encargaba del resto de, del resto de, de trabajos. Um, la diferencia está en que nosotros sí teníamos un pipeline, ellos no. Entonces, cada vez que nos tenían que mandar algo, era un auténtico infierno, porque te mandaban unos ficheros que hacían referencia a la, a la versión 27 de otros ficheros, pero la versión 27 nunca llegó. Teníamos la versión 5. Entonces, imaginaros la situación en ese aspecto. Era imposible completar una película con una calidad mínima si realmente allí estaban trabajando con la versión 27, pero lo que nos mandaban a nosotros era la versión 5, porque no sabían dónde estaba la versión 27. O sea, un, auténtico, un auténtico disparate. Y esto es un poquito la parte fundamental en la cual depende la calidad de la película o la calidad de la serie. Puedes tener muy buenos artistas pero si no tienes un buen pipeline, el desastre está asegurado. ¿De Os voy a mostrar luego unas imágenes de esta primera película y la última, la de Inspector Sam, para que veáis la diferencia de calidad. No puedo decir que los artistas son los mismos, porque todo va variando, todo va cambiando, pero sí que la diferencia es, es el pipeline que está por detrás de, de todo ello. ¿De acuerdo? Esto es un poco, nosotros empezamos, como decía, poquito a poco, tres departamentos, empezamos con 22 personas, ahora mismo somos 120 empleados y tenemos aproximadamente unos 30 freelance repartidos a lo largo del mundo. Normalmente no utilizamos freelance, únicamente es en el caso de que o bien no conseguimos el talento que nosotros necesitamos o bien es para un trabajo muy puntual de un mes, dos meses y no merece la pena contratar a alguien para únicamente ese periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como digo, es bastante especializado, depende de muchos factores y sí que eh, nos hemos encontrado gente que, que pues, le gusta más animación, otro le gusta más look-dev, otro le gusta más concepar para, para diseñar personajes, diseñar set. Es una cuestión que ya depende de cada uno de, de vosotros y bueno, pues, es eh, saber que tenéis estas posibilidades aquí en, en la isla y bueno, si os gusta es acercaros con nosotros y, y podemos ir viendo un poquito cómo funciona todo. Como comentaba, íbamos paso a paso. Ese primer año lo que hicimos fue el software de gestión de producción que os indicaba que era open source. Lo único que hace ese software de gestión es tener todos los assets, pues si hay una mesa, si hay una silla, los personajes, tenerlo todo bien recogido y ahí establecíamos las tareas. Pues de una mesa, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer el concept, hay que hacer el modelado, hay que hacer el rig, hay que hacer el look dev y en este caso no hay que hacer grooming porque no tiene pelo salvo que queréis que sea una mesa de terciopelo en este caso ¿Vale? entonces ese gestor de, produ de producción mantenía todo eso y digamos que era el software que utilizan los production managers los que se encargan de asegurarse de que la producción termina en tiempo y en presupuesto y luego estaba el software de 3D simplemente con Maya en este caso como solo utilizamos un software era más sencillo de, de gestionar a partir de ahí empezamos a complicarlo. A partir de ahí introducimos la capa de pipeline en medio. Como veis aquí os muestro un poquito la, la diferencia. Puedes bajar el volumen. Bueno, perdón. Aquí veis un poco la, la de arriba es cómo es ahora. Fijaros en el pelo, la diferencia de pelo entre los personajes que no tiene nada que ver con la diferencia de calidad de imagen también. En este caso, con el y todo se nota una gran diferencia en, en este aspecto. Y hay que decir una cosa, hay que romper una, una lanza en favor de, de la animación en España. Nosotros hemos trabajado con Canadá, hemos trabajado con Francia, con Alemania, con Italia, con Australia, con Bélgica. No tenemos absolutamente nada que envidiar. No solo no tenemos nada que envidiar, sino que hacemos mejor calidad que otros países y con un precio un poquito mejor. ¿vale? Independientemente de temas salariales, etcétera, que siempre hay una diferencia, pero si equiparáramos los salarios en ambos lugares somos capaces de producir mejor calidad con el mismo salario, ¿de acuerdo? Como digo, esta es la diferencia entre introducir el pipeline o no introducirlo. Y aparte de esto, hay otra cuestión. Os he comentado que el pipeline lo que hacía era una capa por debajo para ficheros, directores, etcétera y toda la comunicación entre los diferentes softwares. Aparte de eso, el pipeline lo utilizamos para generar herramientas para los artistas. Puede ser que un software haga una determinada labor el pelo, pues si necesitamos un pelo muy rizado y ese software no es capaz de hacerlo, podemos generar una herramienta que ayude a mejorar ese software. Una de las cuestiones fundamentales y que es más difícil de encontrar en Tenerife, no solo en Tenerife, sino en el resto del mundo, es gente que desarrolla pipeline. Es lo más complicado. De hecho, no hay suficientes perfiles y es una demanda de la industria nosotros lo hemos suplido de una manera que nunca hubiéramos pensado y es que aquí en, aquí en tenerife está la universidad de astrofísica tenemos cuatro astrofísicos en nuestro estudio trabajando en el desarrollo del pipeline y es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida gente muy bien preparada y que realmente conoce cómo desarrollar que está aprendiendo y ha aprendido todo el software de 3D y repito, ha sido una de las mejores inversiones que hemos hecho en cuanto a formación de, de animación 3D, porque nos han salvado la vida prácticamente. Estamos ahora, ahora os mostraré un poquito cómo hemos avanzado. Y, y la verdad es que ha sido, pues ya digo, eh, lo, lo que nos ha hecho llegar al nivel de calidad que tenemos actualmente dentro del estudio. Lo siguiente que, que hemos hecho, una vez que, una vez que ya teníamos afianzado ese gestor de, de producciones, el pipeline y el software ha sido toda la parte del software de administración. Software de administración que son bien RPs, HCMs, en el cual se controla o se maneja toda la información de los empleados, toda la información contable, porque una de las cuestiones importantes dentro de una empresa es saber si realmente hemos hecho un proyecto rentable o hemos perdido dinero en ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos toda una serie de KPIs, una serie de información que nos va indicando productividad de empleados, etcétera, etcétera, que nos ayudan a tomar decisiones y a saber, ya digo, si un determinado proyecto ha fracasado a nivel de tiempos y de presupuesto o ha sido un éxito. Y en el caso de que haya fracasado, o en el, incluso en el caso de que haya sido un éxito, siempre al final de cada uno hacemos un post-mortem, vemos cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los problemas, y a partir de ahí tomamos decisiones para los siguientes proyectos. Intentamos evitar. Volver a fallar en, en la misma situación. Esto ha sido hasta el año pasado y este año hemos empezado dos nuevos proyectos, uno de Business Intelligence, precisamente para manejar todo el big data. Al final, en, en una película podemos llegar a generar, a, a generar alrededor de 200 teras de información. Es muchísima información para procesar y necesitamos utilizar Business Intelligence para ello, ¿de acuerdo? Y por otro lado, estamos empezando un proyecto de inteligencia artificial. Es un proyecto que está dividido en dos, en dos partes. Una primera, si recordáis lo que os comentaba de render, se necesita mucha, mucha computación para ello. Lo que estamos haciendo es que en lugar de renderizar a, un, a máxima resolución, renderizamos a un K en lugar de a 8K, con lo cual estamos reduciendo los tiempos de renderizado. Y luego la inteligencia artificial se encarga de aumentar eso a 8K sin perder calidad en la imagen. Entonces, es una forma de reducir los tiempos en unas diez veces, en 10 veces menos que lo que estábamos hablando anteriormente, pero manteniendo la calidad que nosotros teníamos en ese caso. Es un proyecto que es a dos años. Ya estamos teniendo las primeras pruebas que están funcionando bastante bien. Y el problema, digamos, o la parte que tenemos que resolver en este tiempo es fundamentalmente con efectos. Todo el tema de agua, partículas, humo, etcétera, que la inteligencia artificial todavía no resuelve bien. pero en estos momentos, si no tenemos en cuenta los efectos, ya tenemos una solución bastante factible que nos ayuda a reducir tiempos de una manera drástica. Y por otro lado, la otra parte de la inteligencia artificial que estamos haciendo en estos momentos es eh, dentro, de, dentro del proceso, en el proceso inicial de, de, de preproducción, tenemos un guión y a partir de ahí hacemos un storyboard y una animática. Ese proceso es un proceso lento en el cual pues, vamos dibujando como viñetas, viñetas de un cómic y después todo eso se pone en un vídeo para ver los tiempos, si la película es fluida, si hay partes aburridas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, estamos con una inteligencia artificial es, empezando a trabajar con ella para que a partir del guión, nos haga automáticamente la animática. Nosotros podamos decirle, vale, esta película es una película una comedia de aventuras, hay ejemplos de comedia de aventuras como esta, esta y esta, donde se puede ver el ritmo que nosotros queremos y la inteligencia artificial, en base a ese guión técnico que nosotros le vamos a pasar, nos va a generar esa primera animática. Nos va a permitir ver qué partes son más aburridas en la película, qué partes están bien de ritmo y, por tanto, modificar ese guión técnico y poderlo ejecutar tantas veces como necesitemos para llegar a una, a una situación en la que prácticamente hemos ahorrado bastante trabajo en esa fase inicial. Para después, ya en las fases posteriores trabajar de la manera normal y habitual, ¿de acuerdo? Um, hay una última cuestión que quería, que quería comentaros, ya no tiene nada que ver con, con esto. Ayer leí una, una noticia, no sé si la habéis visto vosotros, en una empresa de videojuegos, creo que era en Japón, no estoy seguro si era Japón, pero era una empresa de videojuegos, eso sí es cierto. Um, sustituyeron al CEO por una inteligencia artificial directamente. Los resultados que obtuvieron fue un 10% más de ingresos y de beneficios en la compañía. Vale. Es una cosa buena, es posible que yo dentro de poco deje de trabajar y eso me, me puede venir bien, sobre todo si me pagan el salario, si no, no, ya es diferente. Pero aquí hay una cuestión que, que me, me preguntaba yo ayer a, a mí mismo y es, ¿puede ser que los resultados sean buenos? Y, y posiblemente una inteligencia artificial, oh, seguro, va a tomar decisiones mucho más lógicas y sin ningún tipo de sentimiento para obtener mejores resultados. Pero ahí está la clave, sin ningún tipo de sentimiento. Um, nosotros podemos ver, por ejemplo, con Business Intelligence, a través del Big Data, podemos ver si una persona empieza a ser menos productiva de lo que era, y eso puede llevarnos a tomar una decisión de despedirlo, o a la inteligencia artificial puede decir, esta persona ya no rinde como antes, por lo que sea hay que despedirlo para que la empresa siga obteniendo beneficios. Lo que esa inteligencia no sabe es que a lo mejor esa persona tiene un problema personal y eso es lo que ha hecho que, que su rendimiento haya bajado. Y esa parte yo creo que solo lo puede suplir una persona humana, no una inteligencia artificial. Vale. Entonces, bueno, es un poquito ver hacia dónde nos dirigimos, hacia qué mundo vamos y, y establecer... No unos límites, pero sí el, el intentar pensar con un poquito de lógica que no todo puede ser, o bien el beneficio, obviamente las empresas están para ganar dinero, no hay ninguna duda de eso, pero hay un cierto, cierto, um, una cierta restricción que nos podemos autoimponer auto, auto nosotros mismos en el sentido de, bueno, pensemos y, y analicemos las cosas de, de una manera humana, no solo a través de números, lógica y si esto gana un 1% más. Esta es la decisión que tengo que tomar sí o sí, independientemente de las consecuencias que pueda conllevar en eso. Vale. Bueno, Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Gracias, Darío. Gracias.